Las señoritas y caballeros cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios realizaron una nueva visita al Centro de Atención de Día y Dormitorio Público perteneciente a la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, FUSATE, en Santa Tecla, llevándoles un poco de alegría y sano esparcimiento. Los cadetes de la escuela compartieron con 93 ancianos intercambio de experiencias, tiempo de calidad. Además, disfrutaron de un almuerzo. Y como es costumbre, la música no podía faltar. Posteriormente, realizaron diferentes actividades como cortes de cabello, juegos de mesa, entre otros. Para nosotros es de una gran bendición el apoyo que la Escuela Militar nos otorga, ¿verdad? Nos honran con su visita a partir de este año una vez al mes, ¿verdad? Toda nuestra gente, ese día que van a venir, están muy entusiasmados esperándolos, ¿verdad? O sea que es algo muy especial cuando ellos vienen. La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios continuamente realiza este tipo de actividades con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Este año se tiene proyectado realizar varias visitas a esta fundación, ya que uno de sus compromisos principales es realizar obras de beneficio público. Es un orgullo porque venimos a apoyar a las personas de tercera edad. Nos sentimos con esa motivación de estarles ayudándoles a ellos a comer, como si pueden observar aquí, a comer, a vestirse, a caminar. Y ellos se muestran su alegría contra nosotros y nosotros contra ellos. Entonces es una experiencia bien bonita que se vive. Actualmente, muchos de estos adultos mayores enfrentan una situación social y económica complicada. La mayoría sufren de problemas de salud y daños psicológicos por el nivel de exclusión, consecuencia de la desvinculación familiar que les afecta también su estado de ánimo. Es por ello que se buscan alternativas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Agradecimiento le damos en nombre de FUSATE para la Escuela Militar por darnos este agasajo, ¿verdad? Por acordarse de nosotros, porque Dios siempre les pone en el corazón que no nos suelten, ¿verdad? Por eso nosotros en las oraciones le pedimos, ¿verdad?, que no nos suelten, que Dios no nos vaya a soltar de la mano a la Escuela Militar, ¿verdad? Que siempre me los tenga bien bendecidos, bien cuidados, ¿verdad? Damos las gracias primeramente a Dios porque nos permite ver visto este cadete, ¿verdad?, que han venido a visitarnos de la Escuela Militar. Pues damos las gracias a Dios porque han tenido ese buen corazón. La Fuerza Armada de El Salvador, a través de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, promueve la formación de oficiales y cadetes con el propósito de fortalecer el perfil profesional con formación integral, y parte de ello es la proyección social.